público del Insurgente Cosmopolita. Aprovechando que se acerca la época favorita de los niños, en donde todo el esfuerzo de portarse bien durante el año tiene su recompensa con la llegada de los tan esperados juguetes, quiero hablarles de los juguetes que marcaron mi infancia, ya sea porque fueron mis favoritos, porque cuando los tuve no eran lo que yo esperaba, o simplemente porque no pude tenerlos. Así que acompáñenme a ver mi top 10 de esos juguetes y estoy segura que a más de uno le hará recordar su infancia. La llegada de la Navidad es un símbolo de unión familiar, de reuniones con los amigos que quizá tenía tiempo que no veías, de comer todo lo que se te antoje. Pero, ¿qué pasa cuando eres niño? En la Navidad solo importa una cosa, los juguetes. Cuando estás en la infancia, solo te importa una cosa, saber si te van a traer todo lo que pediste ya sea a Santa Claus o a los Reyes Magos y portarte bien aunque sea los últimos días. Por eso, a continuación les voy a contar mi top 10 de juguetes que marcaron mi infancia. En el número 10 se encuentra la colección completa de los Yelocos. Seguramente si eres menor de 20 años no tienes ni idea de qué es un Yeloco. Pues bien, los Yelocos eran pequeñas y divertidas figuras que se moldeaban en plástico semi-transparente. Fueron uno de los objetos promocionales más exitosos que lanzó la industria mexicana de Coca-Cola a mediados de los años 90. Obviamente, como era la novedad, no faltaba el niño que le decía a su papá que le consiguiera la colección completa. Entonces todos los demás niños le decíamos a nuestros padres que queríamos esa colección. Yo nunca la tuve completa, pero sí tuve algunos. Todos alguna vez vimos la película Home Alone o Mi Pobre Angelito. Sí, esa película en la que el pequeño Macaulay Culkin, por error, aborda un avión a Nueva York mientras que el resto de su familia se va a Florida. Cuando yo vi esta película solamente tenía una idea en la cabeza. Tener una Talkboy. Por eso en mi top 9 está esta grabadora que reproducía a una velocidad lenta o normal, pero tenía la habilidad de que te cambiaba la voz muy lentamente, así como pasaba en la película de Mi Pobre Angelito 2. A mí nunca me la trajeron. ¿Quién no soñó alguna vez con ser un Power Ranger? Yo quería ser la Rosa. Los Power Rangers son unos superhéroes que se transforman utilizando un dispositivo, ya sea por tecnología, magia o ambas combinadas. Se conectan a una fuente de poder llamada Morphing Grid o Red de Metamorfosis. Una entidad de la que jamás se explicó su origen concretamente, pero que mencionaban constantemente a lo largo de la saga. Con la transformación, adquieren un traje con un casco con visor oscuro que oculta por completo su rostro. Fue tanto el impacto que generó esta serie que hubo de todo, trajes, juguetes, accesorios y entre esos juguetes salieron los Power Rangers vuelta cabezas. Estas figuritas tenían una característica muy llamativa, que era que les cambiaba la cabeza. Sí, les cambiaba la cabeza. Vestidos con el traje de los Rangers, en el momento que tú presionabas el cinturón de los Power Rangers, la cabeza descubierta pasaba a ser el casco del personaje. Yo tuve dos, el rosa y el rojo. Y la verdad me divertía muchísimo jugando con ellos. Si me preguntan ahora, no sé en qué estaba pensando cuando pedía yo con tanta insistencia el muñeco Pipo Gestitos, que entra en el número 7 de mi top. Básicamente es un muñeco que al pulsar un botoncito en su pulsera, abre y cierra los ojos, mueve la boca y hace gestos. Tiene la cabeza, brazos y piernas de goma. Y el resto del cuerpo de plástico muy duro con un mecanismo, está vestido con su ropa original. Este muñeco yo lo pedí 2 años consecutivos y hace unos años lo encontré, la verdad no está tan bonito como yo lo recordaba. Sin duda, una de mis películas favoritas de Disney es La Sirenita. Esa película que nos cuenta la historia de Ariel, una obstinada sirenita que sueña con conocer el mundo de los humanos. Pese a la prohibición de su padre, el rey Tritón, Ariel se enamora de Eric, el príncipe al que le salva la vida de ahogarse durante un naufragio. Y sí, la historia acaba con el típico final de Disney feliz. Pero fue tan el éxito que tuvo la sirenita que sacaron 1000 accesorios, juguetes, traje, ropa, de todo. A mí me trajeron una tienda de campaña de la sirenita.
Realmente nunca la usé en un campamento. El campamento era mi sala. Pero me divertía muchísimo jugando con ella. En quinto lugar está el Jeep Power Wheels. Este era uno de mis juguetes favoritos, la verdad. A mí me encantaba porque era un carrito eléctrico que tenía dos pedales y además tenía un diseño muy atractivo. A mí me encantaba cuando mis padres me sacaban todas las tardes a dar un paseo en mi Jeep. En aquella época era algo muy innovador, ya que eran muy pocos los carritos eléctricos que existían. Los carritos que normalmente existían, tenías que sacar tus pies, algo así como los picapiedra, e ir avanzando. Otra de mis películas favoritas de Disney es Hércules, porque se inspira en la mitología griega. Mi personaje favorito, además de Pegaso, es Megara, quien al principio está aliada con Hades, quien es el villano de la película, termina enamorándose de Hércules. Aunque se niega a admitirlo, le salva la vida. Ok, vamos al punto. El éxito que tuvo Hércules, como todas las demás películas de Disney, hicieron que sacaran accesorios, ropa y entre ellos Barbie Megara, quien está en mi top número 4. A pesar de que yo nunca pude tener esa muñeca, me trajeron accesorios como ropa y una taza que aún conservo. En mi top número 3 está Ringphone. Y se preguntarán, ¿qué tiene de interesante un teléfono? Pues bien, no era un teléfono cualquiera. Era un teléfono en el que las chicas tenían que descubrir la identidad secreta de su admirador. Les mandaban pistas a través de un teléfono, color rosa por supuesto, y ahí tenían que descubrir quién era el admirador secreto. Vale, quizá ahora no suene tan interesante, pero en aquella época era demasiado divertido reunirse con las amigas para saber quién era ese famoso admirador secreto. Sin duda todos conocemos la famosísima película de Toy Story, que fue y sigue siendo de las favoritas del público, y la cual es muy fácil encariñarse con los personajes. Mi personaje favorito, además de Buzz Lightyear, porque ese sí me lo trajeron, I believe I can fly. Como les decía, mi segundo personaje favorito de Toy Story era Jessie, la vaquerita. Cuando me enteré que sacaron una muñeca de Jessie, no dudé en pedirla, y efectivamente me la trajeron. La verdad estaba muy bonita, pero un día me la llevé a la escuela y nunca la volví a ver. Y bueno, finalmente hemos llegado al número 1, y obviamente tenía que estar ese famoso juguete que actualmente sigue en circulación, el Micrornito. El anuncio decía que te ibas a sentir chef haciendo pasteles y galletas que a todo mundo le gustarían. ¿Y a qué niña no le iba a gustar la idea de hacer sus propios pasteles y sus galletas? Era una fantasía, un horno eléctrico que funcionaba de verdad. Venía con sus accesorios como mini charolas, palitas, mil accesorios. Incluso traía algunos ingredientes para que tú pudieras ya preparar tus pasteles o tus galletas y que comenzara la magia. Recuerdo muy bien que cuando llegó yo creí que iba a hacer mil pasteles y mil galletas. Jamás pude hacer un pastel, jamás me quedó ninguna galleta. De hecho, lo intenté con ingredientes de uso común. Yo creo que era la vida tratando de decirme algo. El punto es que había niñas a las que sí les quedaban dichos pasteles o dichas galletas. En lo personal, nunca vi ningún pastel ni ninguna galleta hecha por un Micrornito. Y bueno, este fue mi top 10 de juguetes que marcaron mi infancia. Y estoy seguro que algunos de ustedes recordaron algún juguete que les gustó mucho o que siempre quisieron tener. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si les gustó el video y qué juguetes les hubiera gustado que les trajeran o qué juguetes fueron sus favoritos. Y lo más importante, ¿alguna vez pudieron hacer un pastel o una galleta con el Micrornito? No olvides dejar tus comentarios y darle like a este video.